Cada año, en esta fecha, buenos días a todos. Cada año, en esta fecha, desde Aprender a Vivir, volvemos a recordar y homenajear a quienes ya no están entre nosotras, mujeres, niñas y niños que han sido asesinadas a manos de quienes decían quererlas, de quienes debían cuidarlas, de quienes presumían de protegerlas. Sus asesinos, en muchos casos, encuentran amparo en unas leyes que todavía no han sabido cerrar ese agujero negro de odio, que es la violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación van apartando de sus portadas y sus cabeceras las noticias que se refieren a esta lacra que es la violencia de género, porque son noticias que ya no venden. Desde Aprender a Vivir seguimos convencidas de la necesidad de seguir dando visibilidad y voz a quienes sufren situaciones de violencia, de maltrato, de injusticia o de abandono, exigiendo de los responsables políticos, de las asociaciones y colectivos de la sociedad en general, políticas, acciones, programas e intervenciones decididas y valientes, dedicando recursos y esfuerzos a luchar contra el maltrato hacia las mujeres, contra la discriminación por razones de género, contra las desigualdades entre mujeres y hombres, contra cualquier tipo de opresión, de violencia, de intimidación y de odio. En un momento preocupante por el cariz que están tomando determinadas situaciones y actitudes de los miembros más jóvenes de esta sociedad, que también encuentran impunidad en sus más que lamentables acciones. Desde Aprender a Vivir seguimos ofreciendo apoyo e información a las mujeres que han pasado por situaciones de violencia o maltrato, en un espacio de encuentro en el que las situaciones son compartidas, entendidas, arropadas, en una red que nos une y que está ahí para recoger a quien cae, para amortiguar esa caída. Estamos con ellas, supervivientes y valientes, con derecho a ser protagonistas de sus propias historias. Con ellas y para ellas, desde Aprender a Vivir, organizamos actividades abiertas y buscamos en el arte, en la pintura, en el teatro, en la literatura, en el ganchillo, en el baile, en la costura y en las manualidades, excusas maravillosas para juntarnos, para apoyarnos, para compartir, para concitar voluntades y compromisos en tertulias, charlas, debates, encuentros y conferencias. Desde Aprender a Vivir organizamos y convocamos actos reivindicativos y acciones de protesta como la que nos reúne hoy aquí en el corazón ciudadano de Aranjuez, que es esta plaza, para poner nombre a las que fueron asesinadas y guardar minutos de silencio rotos por la rabia de recordar vidas segadas y familias destrozadas injustamente. Desde Aprender a Vivir llevamos más de 16 años promoviendo concentraciones en esta plaza de la Constitución y guardando un minuto de silencio a las 12 del mediodía, protestando y condenando los asesinatos por violencia de género y recordando con sus nombres a las mujeres que otros trataron de enviar al frío rincón del olvido y la indiferencia. Por eso, una vez más, y ojalá fuera la última, rompemos el silencio por las que no están y dejamos en el aire y en la memoria estos nombres de vidas no vividas que viviremos por ellas. Desde Aprender a Vivir hemos querido implicar en este acto a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad, a los niños, a las niñas. Primero, porque también ellos son desgraciadamente destinatarios de esta violencia en muchas ocasiones. Y segundo, para esperar que la sociedad que les estamos dejando al menos no se mantenga esta lacra social que es la violencia. Thank you.
4 años. Tierra Buena, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Número 2, 8 de enero. Eva María Aza, 46 años, Cádiz, Andalucía. 8 de enero, Ayate, apellidos no conocidos, 46 años, Adeje, Tenerife, Canarias. Número 4, 8 de enero, Natalia Mosquera, 46 años, Marbella, Andalucía. Número 5, 18 de enero, Elizabeth, 44 años, Balaguer, Lleida, Cataluña. Número 6, 23 de enero, Paloma Pinedo, 46 años, Valladolid, Castilla y León. Número 7, 31 de enero, Caterina, 64 años, La Línea de la Concepción, Cádiz. Número 8, 5 de febrero, Beatriz Lijó G, 47 años, Bayona, Pontevedra, Galicia. Número 9, 27 de febrero, Elia, apellidos no conocidos, 17 años, Sevilla, Andalucía. Número 10, 3 de marzo, María del Carmen L, 39 años, Villanueva de Gállego, Zaragoza, Aragón. Número 11, 26 de marzo, Annemarie, 63 años, Orihuela, Alicante, Comunidad Valenciana. Número 12, 4 de abril, Violeta, 34 años, Palos de la Frontera, Huelva, Andalucía. Número 13, 25 de abril, María Encarnación Galán de Antonio, 81 años, Ávila, Castilla y León. Número 14, 11 de abril, Rebeca, apellidos no conocidos, 42 años, Fuerteventura, Canarias. Número 15, 27 de abril, Alina, 39 años, Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía. Número 16, 11 de mayo, María, apellidos no conocidos, 40 años, Móstoles, Madrid. Número 17, 6 de mayo, Arancha Caro Montañez, 31 años, embarazada, Manresa, Barcelona. Número 18, 16 de mayo, Lourdes del Hoyo, 47 o 50 años, Orio, Guipúzcoa, Euskadi. Número 19, 17 de mayo, Paula, apellidos no conocidos, 28 años, Torremolinos, Málaga, Andalucía. Número 20, 27 de mayo, Mailén Mazón, 32 años, embarazada de 14 semanas de gemelos, Vitoria, Álava, Euskadi. Número 21, 3 de junio, Vanessa S.P., 44 años, Oía, Pontevedra, Galicia. Número 22, 11 de junio, Lida, apellidos no conocidos, 39 años, Cornellá, Barcelona, Cataluña. Número 23, 22 de junio, Franci Martínez, 35 años, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Cataluña. Número 24, 29 de junio, Vanessa Marín, 36 años, Móstoles, Madrid. Número 25, 1 de julio, Zen Gian, 47 años, Pamplona, Navarra. Número 26, 2 de julio, Iris Tirguar, 36 años, Salou, Tarragona, Cataluña. Número 27, 8 de julio, Salva Z, 34 años, Logroño, La Rioja. 9 de julio,
Ilhan Najat, 38 años, Antella, Valencia, Comunidad Valenciana. Número 29, 20 de julio, Carmen Cortés, 54 años, Humilladero, Málaga, Andalucía. Número 30, 27 de julio, Carla, apellidos no conocidos, 26 o 27 años, Girona, Cataluña. Número 31, 30 de julio, Elena, apellidos no conocidos, 29 años, Barcelona, Cataluña. Número 32, 31 de julio, Erika Vanessa, apellidos no conocidos, 22 años, Utrera, Sevilla, Andalucía. Número 33, 7 de agosto, Zour, apellidos no conocidos, 27 años, Almería, Andalucía. Número 34, 8 de agosto, Juani, apellidos no conocidos, 32 años, Pozo Blanco, Córdoba, Andalucía. Número 35, 8 de agosto, Evarista, apellidos no conocidos, 91 años, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias. Número 36, 17 de agosto, fecha del hallazgo del cadáver en avanzado estado de descomposición. Nombre y apellidos no conocidos, 51 años, Moratalá, Madrid. Número 37, 6 de mayo, Encarni Muñoz, 39 años, Motril, Andalucía. Casi cuatro meses después del suceso, se consideró violencia de género. Es la víctima número 37. Número 38, 23 de agosto, Encarnación, apellidos no conocidos, 63 años, Chipiona, Cádiz, Andalucía. Número 39, 30 de agosto, Rosario Martín Chamorro, 36 años, Béjar, Salamanca, Castilla y León. Número 40, 30 de agosto, Raquel Lorente Pardo, 58 años, Alcira, Valencia, Comunidad Valenciana. Número 41, 3 de septiembre, Maricel García Balmeo, 46 años, Sevilla, Andalucía. Número 42, 3 de septiembre, María Rosa Gómez Fernández, 52 años, Villanueva del Arzobispo, Jaén, Andalucía. Número 43, 3 de septiembre, nombre y apellidos no conocidos, 71 años, Palamós, Girona, Cataluña. Número 44, 11 de septiembre, Sandra, apellidos no conocidos, 37 años, Granada, Andalucía. Número 45, 15 de septiembre, Susan Han, 80 años, Orihuela, Alicante, Comunidad Valenciana. Número 46, 15 de septiembre, Nicola Nicoleta María, 51 o 54 años, Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana. Número 47, 16 de septiembre, Anane, apellidos no conocidos, 35 años, Cieza, Murcia. Número 48, 17 de septiembre, Laura, apellidos no conocidos, 41 años, Tarragona, Cataluña. Número 49, 24 de septiembre, Miguela, apellidos no conocidos, 35 años, Villaverde, Madrid. Número 50, 28 de septiembre, Sandra,
apellidos no conocidos, 41 años, Toledo, Castilla-La Mancha. Número 51, 10 de octubre, Paqui, apellidos no conocidos, 52 años, Benalmádena, Andalucía. 52, 4 de noviembre, Carolina, VC, 39 años, Getafe, Madrid. Dos niños. 23 de enero, India, 8 años, Valladolid, Castilla y León, hija de Paloma Pineda, fue asesinada junto a su madre. 1 de mayo del 2023, nombre y apellidos no conocidos, bebé de 3 meses de edad, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria. A día de hoy han dejado todas estas muertes 51 huérfanos y huérfanos, según y huérfanas, según el Ministerio de Igualdad. Somos la voz de las que ya no pueden gritar. Gracias. Cuando miro tus ojos y saltan chispas de ira, cuando cojo tus manos y me rechazas, cuando por la mañana te doy los buenos días, me sigues odiando todavía. No pienso vivir contigo, no aguanto más tus mentiras, no quiero que me maltrates en tus ataques de ira. Tú me quitas la vida con tus palabras y no sé qué hacer contigo. Estoy perdida. Pienso que ha llegado la hora de nuestra despedida. No pienso seguir temblando después de tus borracheras. No quiero que me maltrates.
de tantas mujeres muertas. Hoy me marcho de tu vida sin dejar la puerta abierta. Si las fuertes pesadillas te atormentan sin cesar, es tu conciencia malvada de lo que me hiciste penar. Como buenos caminantes, juntos haremos historia. Tú con tus malos tratos y yo con mi corazón a solas. Ojalá y no recuerdes aquel amor que vivimos. Fue una pesadilla que en el tiempo se ha perdido. Soy la madre de tus hijos, niños que tiemblan al verte. Quiero que cambie mi vida. Espero tener más suerte. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme. Solo a Él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero. Que fuiste carcelero. Voy a tatuarme en la piel tu inicial porque la mía va a acordarme para siempre de lo que me siento un día, de lo que me siento un día. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quiere endulzar. Para usarte, enamorarte y luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras, diciéndote que te ama. Y verdaderamente solo te quiere en su cama. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas. Pero lamentablemente para él tú no eres nada, ¿me entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan, aunque no le
que si no cuidan las flores del jardín, al tiempo las encuentran secas. Tienes que decirte, mami, tú eres un bomboncito. Contigo se me pone a mí el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que si tratas con las mujeres, tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, que es la única que por ti muere. Dile que la adora, que le extraña, que la ama, que no la cambia por nada, que la que te desprograma, que tu bomboncito, tu niña mimada, y la princesa que tú quieres ver en tu cama todas las mañanas. Y esa mujer de ti no se merece menos. Llénale tu vida solo de momentos buenos. Donde quiera que se mueva, dile mami, yo te freno. Y si te convierte en un fuego, pues contigo yo me quemo. Que no se te vaya nunca de tu vida, porque sin ella no tendría sentido. Que quieres volverla a tu prometida, por un loco enamorado que sin ella estaría perdido. Que tienes que decirte, mami, tú eres un bomboncito. Contigo se me pone a mí el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Y así, así que si tratas con las mujeres, tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Solo una te quiere. Y no le falles, que esa es la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere. Esa es la única que por ti muere. Él puede tener hasta 500 y al final solo eres tú que lo quieres. Yo, la Rose, te quiero, mami. 89 Music Mundial, baby, reproduciendo. Porque cuando mi mundo dejó de ver la luz, te sentaste conmigo, a la sombra. Me enseñaste cómo volver a brillar. Por eso te elegí a ti. En el espejo de tu cara me vi reflejada. No dejes que nadie te haga sentir culpable por las cosas que hiciste mal. No las hiciste mal. Seguro que le hiciste bien a la persona equivocada, persona que no te merecía. Los problemas se esconden detrás de unas sonrisas, sonrisas que esconden de un mundo de dolor. Las mujeres no son objetos de nadie. Se cuidan, se respetan y se deben valorar. Se nos olvida que vivimos gracias a ellas. Parece que algunos hombres también se le olvidan que una mujer fue su madre. Por eso hay que darle tiempo al tiempo. Todo llega en su momento. No dejes que nadie doble tus alas, que no rompan tu corazón. Luego te piden perdón. Ese perdón es falso. Tardé mucho en darme cuenta de que darlo todo no significa que lo recibas todo. Que una buena siembra no significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien te hace llorar. Por todos los momentos que yo sufrí, ¿dónde estoy? En el más allá. Ni una mujer muerta más. No sirven los recuerdos, recuerdos que no quiero borrar. Personas que no puedo olvidar, aromas que me llevé, silencio que prefiero callar. Gritar, gritar, ustedes, mujeres maltratadas, pedir ayuda, que alguien os escuchará. A ustedes, sí, a ustedes, políticos, políticos de cualquier partido, que tienen que luchar más para que esta lacra se pueda parar. Somos muchas las que gritamos desde el más allá.
tener que soportar que se nos haga sentir inferiores. Se acabó tener que pedir permiso para tomar decisiones. Se acabó la sexualización de mujeres y niñas en el sector publicitario. Se acabó las mujeres que no rompen su silencio. Se acabó tener que salir con miedo a la calle. Se acabó la falta de libertad. Se acabó tener que poner voz a las que ya no están. Se acabó. Porque yo me lo propuse a sufrir, como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y sola, desahuciada y ni lo olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Ahora ya. Pero no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve. Te quiero ni te odio. Quiero ver que me comprenda que eres una de tanto que yo nunca conociera. Se acabó. Porque yo era lo que puse a sufrir, como nadie había sufrido en mi piel. Se quedó vacía y suave, desahuciada en el olvido. Y después, luchar contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, María, mi mundo. Porque somos la voz de las que ya no pueden gritar. Gracias.
Quiero ese fuerte aplauso para el cuarteto de saxos dirigido por Juan Carlos Nuño. Pido perdón si los cuales no habría sido posible todo esto, por supuestísimo. La noche técnico de sonido, Ferdi. Gracias a todos. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, María, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya mi mundo es otro, ahora ya. Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba, yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprenda. Eres una más de tanto que yo nunca conociera. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, María, mi mundo es otro. Dale. Aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? Esto vale un dinero.